Se abre el telón y empieza Hablemos de Todo. Hoy hablemos de artes visuales, Karen. Así es, Johnny. Pues hoy tenemos un artista que va a sorprender a muchos los televidentes porque tiene unas cosas impresionantes que se pueden enamorar de sus obras. Aquí tenemos un par de los trabajos de Nico Obando. Estamos en su taller Scorpio. Vamos a ver qué hablamos con él. Y para hablar de artes visuales, nos vinimos hasta el oeste de la ciudad a hablar con el que es Nico Obando, artista visual de nuestra ciudad. Nico, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Bueno, estamos hablando un poquito de artes visuales. Vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Qué son las artes visuales? Pues las artes visuales es un término relativamente nuevo que se encierra entre que son las artes plásticas y las audiovisuales. Entonces, antiguamente se le llamaba artes plásticas a la pintura, a la escultura, todo lo que tenía que ver con la técnica, con las manos. Pero luego, como vinieron ya las nuevas tecnologías, el video, la fotografía, entonces tenían que acuñar un término que tuviera los dos campos. Entonces las artes visuales son ese término que encierran lo audiovisual, ¿sí?, lo gráfico y las artes plásticas como tal. Es un término que encierra todo. Es decir, que es bastante general. Sí, es como todo la generalidad. Y ya ahí viene todo especificado, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de artes, pero digamos que el arte visual es lo que encierra casi todo. Yo recuerdo que por allá en el siglo XV fue la primera clasificación que se hizo de las bellas artes. Creo que la lista eran 5, la escultura, la pintura, luego se le agregó la elocuencia y demás. Poco a poco fueron cambiando esas categorías, ¿no? Ahora viene siendo la literatura, la fotografía, la cinematografía, el séptimo arte. Sí, de hecho para esa misma época fue que se comenzó a especificar todo. Porque, digamos, un ejemplo, antes un doctor sabía de todo, absolutamente de todo. Entonces ya luego comenzó la especificación de todo y la subespecificación. ¿Ya? Entonces eso mismo pasó en el arte también, ¿ya? Antes se le llamaba artista al que hacía artes plásticas como tal, porque no habían esas nuevas tecnologías, no existía ni la fotografía, ni el video, ni el mapping, ni todas las cosas, ni el arte digital, ni el arte biomecánico, todas esas cosas que existen ahorita, ni el tatuaje como tal, ¿sí? Era clasificado como un arte, ¿ya? Entonces todas esas cosas lo que hicieron alrededor del siglo XV hasta ahorita fue subclasificar todo. Me llama la atención que hablas acerca del tatuaje como arte. ¿Cómo ingresa el tatuaje al arte? ¿Por qué lo consideras arte? El tatuaje es un arte milenario, ¿no? Sí, es un arte que lleva muchos años, ¿ya? Pero digamos que ahorita, hace unos muchos años, aquí específicamente en Colombia, en Cali, ha tenido un auge bastante amplio, ya se han quitado un poco los clichés acerca del tatuaje. El tatuador, el artista del tatuaje debe ser un dibujante excelente para poder hacerlo en la piel. O sea, no es lo mismo uno hacer algo en un papel o en un lienzo, que se puede equivocar, ¿no? En la piel no se puede dar ese lujo, ¿ya? Entonces ahorita hay como un auge, ahí ahorita se está creando una industria bastante fuerte alrededor del tatuaje. Y eso es algo beneficioso para la ciudad y para Colombia como tal. Bueno, Nico, hay una pregunta que todo mundo tiene y yo creo que es el miedo de los papás cuando los hijos entran a estudiar artes visuales. ¿Se vive del arte? Esa es una pregunta que siempre se hace. Tiene que estar, sí. Pero pues digamos que yo lo que pienso es que hay que separar una cosa que es la pasión. Sí, hay que separar la pasión de lo que verdaderamente te da dinero, ¿ya? Entonces, para nadie es un secreto que vivir totalmente el arte es algo muy difícil,
a veces una tarea épica, ¿no? Pero digamos que lo que hacen normalmente colegas o lo que hago yo normalmente es que, digamos, estará tu faceta de hacer obra como tal, pero también hay otra faceta en la que la gente se hace como docencia o tiene negocios aparte, ¿sí? Sí. Pero digamos que aquí en Colombia vivir 100% del arte, pocos, muy pocos, ¿ya? Sobre todo cuando sabemos que también sos caricaturista, ¿no? Exactamente. O sea, que es difícil también cuando te piden la rebaja. Eso siempre va a pasar, y no solamente con las artes, pero por lo menos, digamos, yo tengo compañeros que pintan, pero tienen un bar, pintan, pero hacen negocios por aparte, pintan, pero digamos, venden zapatos, tienen una tienda de zapatos. Sí, es como algo ahí de la mano. O sea, que hay que tener alternativas, ¿no? Trabajo alterno, negocio alterno. Sí, sí, o sea, digamos que los que viven 100% del arte son pocos, y los que no tienen un trabajo como alterno o algo así, pues no tienen mucha remuneración. Pero sin embargo ahorita pues había una acogida bastante fuerte, y la cosa es poder hacer una industria, poder en un futuro tener una buena industria sólida. Yo creo que entre las anécdotas que nos puedes contar te debe pasar mucho que te preguntan cuánto cuesta tal retrato. Vos decís a full color cuesta tanto. Uh-huh. Y luego empiezan, ¿y cuánto cuesta blanco y negro? ¿Y cuánto cuesta en caricatura? Y empiezan a disminuir los detalles para irle bajando el precio. Yo lo llamo las clientadas. Hay un... entre los colegas nos reímos mucho porque hay unas cosas que se llaman las clientadas. Por ejemplo, cuando llegan y te dicen, no, necesito que me hagas una caricatura o un cuadro, ni tan grande, pero ni tan pequeño. Entonces uno le dice, no, mira, las medidas generales son un octavo, un dieciséisavo, un cuarto, medio pliego, pliego, ya, entonces teniendo referencia al pliego que es 100x70. Entonces la gente dice, no, pero es que yo lo quiero ni tan grande ni tan pequeño. Sí. Entonces esa es una de las clientadas más, más comunes. Y obviamente lo de las rebajas siempre es, pero igualmente cuando uno se planta un precio, ese es el precio, y hay gente que lo toma, gente que lo de, ya. Siempre siento como muy amigables. Aquí estamos en el taller Scorpio. ¿Por qué se llama Scorpio tu taller? Yo desde que estaba muy, muy, muy pequeño he tenido, no es un gusto, es como una obsesión por los escorpiones. ¿Te picó alguno? No. No, la verdad, a mí me encantan los insectos como tal. Pero no tanto por, a ver, porque la gente ve un insecto y dice, uy, qué asco, no sé qué tal. Pero a mí, yo tengo una pasión por los insectos. Me fascinan, y más que todo el escorpión, ¿ya? Y ahí también viene algo de la fábula, ¿no? Del escorpión y el sapo. Sí. Si no sé si la has escuchado. Pues, contala. Porque es que me gusta mucho el escorpión, porque el escorpión trae la esencia del ser humano, ¿ya? Entonces la esencia del ser humano, el escorpión es un animal que tiene lo bueno y lo malo al tiempo, como el yin y el yang, ¿ya? Entonces la fábula del escorpión y el sapo es que están un escorpión y un sapo al borde de un río, y el sapo quería pasar, y el escorpión también. Entonces el escorpión le dijo al sapo, hey, ayúdame a pasar encima del lomo. Entonces el sapo le dijo, no, yo me picas y qué, nos morimos ahí los dos. Entonces el escorpión le dijo, no, yo cómo te voy a picar, si te pico los dos nos ahogamos, ayúdame a pasar. Entonces el sapo le hizo el favor, y en la mitad del río el escorpión lo picó, y se ahogaron los dos. Caray. Entonces habla un poco sobre el alma del ser humano, o sea, que tiene ese lado bueno que es el sapo como tal, y el escorpión que le hizo el daño ahí. Entonces siempre he tenido una obsesión por los escorpiones, porque también me gustan mucho las figuras que tienen puntas como tal. Entonces hay unos peces que llaman loricarios, que son los que aquí llamamos corronchos, sí, que son unos peces con muchas formas puntudas. Entonces siempre he tenido desde chiquito una fijación con las formas en punta como tal. Ahorita hablabas de esa esencia del ser humano, del bien y el mal. Eso se habla desde, bueno, nuestro nacimiento como humanidad. En la Edad Media se toma un poco eso, en el Renacimiento. Y traigo a colación esto que mencionas, porque al lado de un cuadro, no sé si era la intención, que pareciera como una vanitas de finales de la Edad Media, en el Medioevo, donde se representa la muerte, y se quería dar un poco a mostrar esa parte del ser humano por lo bueno que tiene, uh-huh, y por lo cual caía.
Si me explico, no sé si es tu intención con ese cuadro. O sea, aquí hay una dualidad que sería pues la muerte como tal y la transparencia de la botella, ¿ya? Pero yo la calavera, yo no la veo como algo malo o algo bueno, simplemente la calavera yo la veo como todos los seres humanos. O sea, todos nacemos y vamos a terminar allí, en los huesos. Ahí, vamos a terminar ahí, y la calavera es algo que, o sea, que lo puede tener un negro, un rico, un blanco, un chino. Sí, la calavera es esa esencia que no distingue razas, no distingue forma de ser, ya la calavera es algo que está ahí y que tenemos absolutamente todos. Ya, Nico, ¿y se puede aprender a dibujar? O sea, para aquellos que somos una estulticia con un lápiz en la mano o con la pintura, ¿se puede aprender? Sí, claro. De hecho, el curso que yo dicto en la Santiago está orientado a eso. He tenido estudiantes que me dicen siempre, no, es que entonces yo la primera regla que les pongo es decir no puedo. O sea, ellos saben que está prohibido el borrador y está prohibido la palabra decir no puedo. El borrador para que no corrijan, ¿sí? Y vuelven y arranquen si se equivocan. Y de hecho, en esos 4 años que llevo trabajando, el curso está orientado a eso, a gente que no sabe absolutamente nada y se sorprenden de saber lo que hacen al final. Recuerdo que vos hablabas que el error hace parte del dibujo, ¿no? Sí, claro. No borrar, sino que aprovechar lo que exactamente pasa. De hecho, pues algunos artistas lo utilizan, otros no tanto, pero yo no soy de los que pinto como tan pulido, como decirte, si yo voy pintando con, digamos, un color amarillo, con ese mismo pincel le echo el azul y ahí mismo lo revuelvo, ya, otras personas pues pintan de otra forma, tienen un pincel con el amarillo, otro con el azul, yo soy más un poco que utilizo el recurso del error, me encanta comenzar y no saber cómo va a terminar, ¿ya? No tener como todo bajo control. Aprovechar lo que se va dando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, vos como caricaturista, supongo que estás pendiente, no sé si aficionado, pero pendiente del anime, del manga. A ver, es que dentro de la caricatura hay como varios rangos, ¿ya? Yo lo que hago mucho es caricatura fisionómica. Sí. ¿Ya? Entonces, dentro de la caricatura, como lo dijiste, está el manga, el anime, ¿sí? El cartoon, que es lo que nosotros vemos en los muñecos animados, ¿sí? Sí. La animación como tal. Y ahí hay una categoría que llama la caricatura fisionómica, que es poder exagerar los rasgos de las personas, pero teniendo cánones fisionómicos como tal, ¿ya? Es como hacer un retrato caricaturesco, es lo que se llama. ¿Ya? Entonces es poder, digamos, dibujar la nariz bien hecha, digamos realista, pero exagerada. Entonces, en ese rango es en el que yo me muevo, ¿ya? De lo otro sé poquito, o sea, yo no soy ni muy aficionado al cómic, ni a los superhéroes, ni nada de eso, no, poquito, la verdad. A mí lo que me mata como tal es la fisionomía humana. Ya retomamos un poquito lo de la caricatura porque quiero hacerte una pregunta al respecto. Pero te preguntaba sobre lo del manga y demás, porque no te han dicho que te pareces a Krillin, el de Dragon Ball. Sí, de hecho es el cosplay más famoso que tengo y lo he hecho varias veces, ha sido así como la sensación. Me encanta. Un Krillin artista, porque pues el Krillin de Dragon Ball solamente servía para morirse. Sí. Siempre lo mataban varias veces, hay muchos memes alrededor de eso, pero ese personaje me encanta hacerlo. Bueno, estamos hablando con Nico Bando, artista visual de Cali. Vamos a comerciales y ya volvemos. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman, ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia. Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas wifi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva, 318-318-2222, después del puente de la vorágine y a la derecha. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman.
África Gourmet es una marca de productos de repostería artesanal que se identifica por sus innovadoras y divertidas combinaciones, además con nombres creativos que resaltan cada uno de sus sabores: chontadurazno, maracululo, limaná, miloreo, cafresas y bamora. Encuentra sus productos a través de distribuidores autorizados en las universidades San Buenaventura, ICESI, Javeriana y Univalle, y en los restaurantes La Vaca Universitaria en el Centro Comercial Cañas Gordas y Mandarina Gourmet en el barrio Versalles. Si quieres probarlos o estás interesado en ser distribuidor, comunícate vía celular al número 323-344-3106 o encuéntralos a través de Facebook e Instagram como Postres África Gourmet. Doctora, ¿las Escuelas Deportivas para la Paz? Bueno, ese es un programa que diría yo que es de los programas más hermosos que tenemos. Es un programa que implementamos en Cali inicialmente, luego lo extendió la gobernadora, la doctora Dilian Francisca, en todo el departamento, y ahora llego yo a Coldeportes y lo llevo a los 4 departamentos del Pacífico colombiano: Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Son la forma de lograr que nuestra niñez y nuestra juventud tenga una cultura de utilización del tiempo libre. Es una forma de que nuestros niños y nuestros jóvenes se puedan recrear a través del deporte, y que de ahí, igual que Supérate, son canteras de nuestros futuros deportistas y campeones mundiales. Bueno, y continuamos aquí en Hablemos de Todo con el maestro en artes visuales, él es Nicolás Obando. Hola, ¿cómo estás? Nicolás, tú estabas hablando de que te gusta mucho el escorpión. Casualmente yo soy de signo escorpión, yo quiero saber qué signo eres tú. Yo soy cáncer. ¿Cáncer? No, como, la verdad no es compatible los dos signos. ¿Pero por qué? ¿Por la astrología? Algo así, por la astrología. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues la verdad, yo soy cáncer, pero me encantan los escorpiones, pero el, digamos que el cáncer, o sea, el cangrejo tiene puntas, tiene como eso, es artrópodo, entonces por eso como un poco parecidos. Bueno, vamos a hablar un poquito del cuadro que tienes a tu izquierda, que es algo como de la anatomía, la mujer. Ese cuadro me da, mi imaginación me da sensualidad, me da... Es como un universo, como si el cuerpo de una mujer fuera un universo. Me inspira muchas cosas, me parece muy sensual, muy lindo, y a mí me gustaría que me dibujaran. Pues digamos que a mí lo que me he enfocado durante todos estos años es en la anatomía humana como tal. Eso es lo que me mata. O sea, tengo una línea comercial que es lo que se distribuye para mi empresa, se llama VitaHome. Pero digamos que mi línea personal es la anatomía como tal y la fisionomía facial. Eso es lo que a mí me mata totalmente. O sea, que si yo te digo, yo quiero que me hagas un retrato de mi rostro, ¿te le mides? Sí, claro, perfectamente. Súper chévere. Cuéntame más o menos cuántos cuadros has realizado. Uy, no, yo creo que ya se me perdió la cuenta. Pero un por ahí unos 100 o más. Porcentaje. Más de 100 por ahí. Muy bien. ¿Y tenés clientes tanto en Cali o a nivel nacional o internacional? No, pues la verdad ahorita yo lo que hago es distribuir las obras para la empresa, ¿sí? Para la empresa Vita. Entonces nosotros tenemos sedes aquí en Cali, Palmira y Pereira. ¿En qué parte están estas sedes? Y si tienen redes sociales, de una vez, para que todas las personas... Se llama VitaHome, ahí lo puedes buscar en Facebook, en Instagram, ¿sí? Las sedes están aquí en Cali, tenemos 4, en La Flora, en La Sexta, en La 66, en Ciudad Jardín, y una en Pereira y una en Palmira, al frente del Parque La Caña. Así que las personas que quieren ver estas obras de Nicolás Obando pueden acercarse a estos lugares que él acabó de decir, ir a chequear, a chismosear, a mirar, a ver si les llama la atención, si le dice yo quiero que venga a mi casa y me dibuje, yo quiero que me haga esto. Un ejemplo, ¿no te ha pasado de que una pareja te diga no, yo quiero que me hagas como una caricatura? Estabas hablando eso ahorita con John,
¿Alguna vez te le has medido a esto? Sí, claro. De hecho, he hecho muchísimas caricaturas para matrimonios, que la gente es un regalo muy común. Muy bonito. También que el novio, la novia, o viceversa, ¿ya? O que le quieras una caricatura a mi amigo, a mi hermano, de Navidad, sí, siempre es como... se mueve muchísimo. Yo les hago una pregunta así fuera de contexto un poquito. Bueno, yo veo mucho color en la obra, pero veo como colores más mate, más tierra en tu forma de vestir. ¿Cómo es eso, esta cosa? ¿Cómo es? Cuéntame. De hecho, yo siempre me he visto como como un solo color, o sea, no me gusta ni ponerme nada así muy chillón, no, no, o sea. Algo que, o sea, trasciende, o sea, una cosa sí, es la obra y otra cosa es lo personal. Y me voy a meter un poquitico más aquí en Hablemos de pero Todo. Pero sos buena observadora, entonces. Demasiado. Un poquitico más en lo personal. Cuando decidiste, yo quiero estudiar esto, yo me quiero profesionalizar en esto, ¿qué dijo tu mamá? O sea, como que yo te apoyo, no te apoyo, tu familia, tu novia... tus amigos, cuéntame. No, a mí mi familia siempre me apoyó incondicionalmente. Yo arranqué estudiando un año en Bogotá y mi familia me siempre me apoyó, porque yo desde chiquito rayaba las paredes, rayaba todo, me tenían que estar a toda hora, no rayes las paredes, no hagas esas cosas. Entonces mi papá me compraba colores, crayolas, y yo en el piso. Yo recuerdo mucho que me gustan mucho los Power Rangers, todavía me gustan. Y yo me veía los primeritos Power Rangers, los primeros que salieron. Entonces yo tenía plastilina y yo decía, no, voy a hacer cada dinosaurio y lo voy a convertir en el robot que luego transformaba. O no, cogía el reloj de mi papá y cogía cosas que habían por ahí y hacía... Y de hecho yo retomé eso luego, porque yo lo que hacía era coger los juguetes, desarmarlos y volverlos a armar con partes de otros juguetes. Como un medio transformer ahí. Ajá, exacto. Entonces yo hacía eso de chiquito y yo desde chiquito, eso era como lo que me había encantado. Nicolás, y de los Power Rangers, ¿cuál era el que más le gustaba? Es que el de todo mundo, el rojo. Es que el rojo, o sea, también eso tiene que ver mucho en las pinturas. Y nos peleamos. Y en las obras, es los colores. Sí, o sea, sí. Cada color tiene una descripción. ¿Y si a usted le gusta mucho el rojo, o qué color es su color favorito? No, mi color favorito es el azul. ¿Azul agua marina, azul rey, azul? Azul, o sea, los azules más tirando oscuros. ¿Como el micrófono más o menos, o como el de la pintura que parece más un universo? Un poquito más, sí, eso, esa gama, son los azules que me encantan. No me gustan los azules pasteles, no. Bueno, y yo le voy a hacer otra preguntita. Yo veo que la mujer que está en la... Bueno, la persona que dibujó, se inspiró a otra persona, es como trozudita, y nosotras las flacas, ¿en dónde nos quedamos? Pues, eres bastante observadora, ya pues. No, sí, siempre me han gustado más las mujeres así. Ah, trozuditas. Sí, sí. Ah, o sea que yo perdí el año aquí. No, mentiras. En Hablemos de Todos, tienen que estar pendientes porque vamos a un corte comerciales y ya venimos con mucho más con Nicolás Obando. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman, ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia. Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas Wi-Fi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva, 318-318-2222, después del puente de la vorágine y a la derecha. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. África Gourmet es una marca de productos de repostería artesanal que se identifica por sus innovadoras y divertidas combinaciones, además con nombres creativos que resaltan cada uno de sus sabores: chonta durazno, maracululo, limaná, milóreo, cafresas y bamora. Encuentra sus productos a través de distribuidores autorizados en las universidades San Buenaventura, ICESI, Javeriana y Univalle,
y en los restaurantes La Vaca Universitaria en el Centro Comercial Cañas Gordas y Mandarina Gourmet en el barrio Versalles. Si quieres probarlos o estás interesado en ser distribuidor, comunícate vía celular al número 323-344-3106 o encuéntralos a través de Facebook e Instagram como Postres África Gourmet. Y es que ante artistas como Fernando Botero, Jairo Rosas Miranda, Jorge Restrepo, que nos representan tan bien como colombianos, están las artistadas, y entre comillas, esa palabra por favor, de aquellos dirigentes que lo único que saben representar son desgracias. Por eso, ante tal situación, nos queda el humor, y en este caso el arte, para subsistir ante tal circunstancia en la que vivimos en nuestro país. No sé, Nico, qué piensa de, por ejemplo, la caricatura como crítica política ante la mala dirección que tenemos en el país. La caricatura como crítica política ha sido la esencia desde que se creó hace unos siglos ya, y digamos que eso es lo que le da de comer a los caricaturistas como tal. Yo tengo un amigo que él se llama Beto Martínez, El Espectador, y él decía que si los políticos no fueran tan feos, nosotros no tendríamos trabajo. O sea, es una cosa como directamente proporcional. Beto es un gran caricaturista, ¿no? Beto, sí. Y le siguen mucho en las redes. Sí, sí, él es muy, muy, muy bueno. Me gusta muy mucho su simplicidad. Todo es blanco o negro. Es de los insignia que tenemos en el país. Sí. No sé, Nico, si nos querés contar alguna anécdota, vos como artista. Como caricaturista me han pasado cosas muy chistosas y anécdotas, porque hemos hecho, durante los tours que hemos hecho en el festival de Pereira Sin Fronteras, en el de aquí de Cali Comics, en el de Río Negro, siempre cuando uno está enfrentándose a un público dibujando en vivo, siempre pasan cosas bastante jocosas. Una vez yo estaba en Viterbo Caldas, estaba dibujando a un mancito que estaba como medio loco, ya estaba así un poco como tostado, ya se había metido algunas cosas alucinógenas. Entonces el hombre me dice que lo dibuje con los ojos rojos, que porque él tiene los ojos rojos y que quería que... Y yo, no, pero es que no tengo color rojo acá. Y fue y consiguió un color rojo. Entonces yo le pinté los ojos rojos, normal. Y luego el hombre me dice, no, es que yo quiero que me pinte como Adolfo Hitler. Ah, carajo. Y yo, uy, no, pero venga, usted está bien loco. Y el hombre me dijo, no, y que no se paraba de ahí. Entonces yo le hice el bigotico aquí cuadradito. Y el hombre se paró y comenzó a hacer así y todo. Y bueno, en fin, yo lo terminé de dibujar y vino este man. Luego, ahí mismo en el centro cultural, cogió y prendió la caricatura, la tiró al suelo, comenzó a hacer como un indio, y comenzó a darle vueltas así al fuego. No jodas. Gente loca que uno se... Y no, o sea, dibujando siempre uno va a encontrar gente de todo tipo. Siempre es muy normal que cuando estés dibujando a las mujeres se comiencen a maquillar y uno le diga, venga, pero es que eso no es una foto. O sea, ay, no, pero es que yo no sé qué. Y se comienzan a echar labial y yo, no, venga, eso no es una foto, o sea, eso no va a salir. O si no, me dicen, ay, por favor, me colocas unas 36B, me sacas cintura, me pones culo. Entonces, eso es normalmente siempre lo que pasa. No sé si te ha pasado. Sabemos que en el arte la fealdad es simplemente una percepción. Exactamente. No sé si en las caricaturas, cuando vayas a retratar a alguien, vas a destacar esa fealdad. Yo lo que les digo a mis estudiantes es que la caricatura es terapéutica. Porque yo lo que les digo desde el primer día es que no van a salir como antes. O sea, yo les digo, o ustedes aprenden muy bien de la fisionomía facial de las personas o aprenden a criticar mejor, ¿ya? Entonces yo lo que les digo es que es terapéutica, porque se van a dar cuenta que no hay nadie ni lindo ni feo, simplemente hay rasgos faciales, ¿ya? Entonces hay gente que tiene rasgos faciales más armónicos que otros, ¿ya? Pero toda persona es caricaturizable, persona, cosa, animal, ¿ya? Entonces hay gente, digamos, que tiene rasgos más armoniosos y es más difícil. Cuando estamos haciendo caricatura en vivo, ese tipo de personas es como que, nos da como pereza, pero cuando llega alguien con una nariz grande o algo así, un defecto, sí, todos nos lo peleamos, no, yo quiero ese, venga, para acá. Bueno, Nico, te agradecemos por habernos recibido aquí en tu taller Scorpio, por contarnos tus anécdotas y tu experiencia como artista visual. Este ha sido el programa de hoy en Hablemos de Todo. Muchas gracias, John. We'll be right back.
Thank you.